Hoy vamos a contestar algunas preguntas puntuales que hemos recibido en el programa, sobre todo desde la comunidad celíaca. El tema de la avena en los celíacos. Como ustedes saben, la enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten y el gluten está presente en determinados elementos, el trigo, la avena, el centeno, la cebada. Con la avena hay una particularidad. Aparentemente la avena en sí misma no es el problema, sino es que la avena está contaminada por el gluten. Entonces estamos trabajando en conjunto con diferentes actores de nuestro medio, sobre todo con la Asociación de Celíacos del Uruguay, buscando las avenas libres de gluten, avenas certificadas, y esas avenas libres de gluten certificadas, entonces pueden ser consumidas luego de una evaluación pormenorizada por parte de un gastroenterólogo, pero luego de eso pueden ser consumidas cuando realmente están certificadas como libres de gluten. Este hincapié que estamos haciendo en la avena es muy importante. Como no tenemos trigo para cocinar, para realizar determinadas comidas, el poder utilizar la avena abre un espectro no solamente a lo que es la cocina, sino que complementa la alimentación de los pacientes celíacos y ayuda a la familia también a integrar diversos alimentos.